El ilusionismo tiene también su historia. He aquí un muñeco mecánico que realiza por sí solo el juego de las apariciones y de las desapariciones, ayudado, claro es, por la correspondiente trampa. Al arte de la ilusión pertenecen también los llamados hombrómanos, que no son ni más ni menos, sino los que se dedican al ejercicio de las llamadas sombras chinescas. Con la proyección luminosa, los dedos cobran vida sobre la pared y nos retrotraen a los tiempos de la infancia, llena de deliciosos e ingenuos asombros. En el cinematógrafo primitivo, con proyector movido a mano, la famosa película corta, Llegada del tren a la estación de Lyon, fue también física recreativa e ilusionismo precursor de lo que sería séptimo arte. En los comienzos del siglo, Méliès lanzó este film, donde están ya los trucos y las burlas que después tanto habían de divertirnos, ayudándose con el trabajo de los operadores y de los montadores. Con graciosos y rápidos movimientos, los intérpretes de esta película de magia nos van explicando cómo el pentagrama puede transformarse en algo inesperado y sorprendente. Bonita manera de ir añadiendo notas al papel pautado. Falta algo, pues se pone. El caballero pierde la cabeza, pero tiene muchas de repuesto para ir agregando las notas que se necesitan. Y lo curioso es que al final queda intacto. Ayudándose con el cine, la prestidigitación clásica puede conseguir múltiples efectos. Aunque ustedes se enteren del truco, hagan como que no lo ven. El número del anillo que viene y va. El escamoteo contradice todas las leyes normales de la vida. Lo que estaba, no está. Y lo que no estaba, aparece. Y el que no se ríe es porque padece la grave enfermedad del mal humor. Un simple pase de la mano le sirve al cartomántico para cambiar el naipe que nos muestra por otro. Al final aparecerá el eslogan clásico: nada en las manos, nada en los bolsillos. He aquí lo que este caballero barbado, presidente de la Sociedad de Ilusionismo Francesa, realiza con un pequeño pañuelo que se anuda y desanuda a voluntad. Le llega el turno a otro aficionado. La varita mágica y el sombrero de copa. Ahora extrae de la chistera la famosa cuerda india. Se corta con unas tijeras por el lugar que ustedes deseen. Luego se dicen las palabras cabalísticas sin salabín o cosa parecida, se unen los extremos rotos y la cuerda queda intacta, como pueden comprobar los espectadores. Esta es una lámpara de mesa como otra cualquiera. Y este un pañuelo que no tiene nada, aparentemente. Nuevo truco de escamoteo. El pañuelo ha desaparecido. Se apaga la lámpara. Y en el interior de la bombilla está el pañuelo. Los espectadores comentan: si es muy fácil, si se hace así y así. Un nuevo pañuelo, esta vez de gran tamaño. Debajo de él estaba escondido el recipiente con agua. Nada por un lado, nada por el otro, y he aquí que surge la paloma viva, la paloma de la paz, que no se sabía dónde estaba. En la reunión de los prestidigitadores se realizan a corta distancia de la cámara para que ustedes puedan apreciarlos bien toda clase de juegos y combinaciones de cartomancia.
Muchos años de paciencia y de adiestramiento se necesitan para saber manejar así los naipes y poder componer y descomponer con ellos toda clase de ruedas y abanicos. Un profesional, Sheldon, sube a la tribuna y después de la levitación de los naipes grandes demuestra vestido de etiqueta que no existe el problema de la escasez del tabaco. El cigarrillo encendido se evade de un modo misterioso. Ahora Sheldon nos va a demostrar cómo los más difíciles juegos no tienen secretos para él. La bola mágica entre los dedos. Sucesivamente, y de un modo increíble, la bola se multiplica. Demuestra con un toque oportuno que están enteras. También las enseña por los dos lados. Y poco a poco, como han venido, las bolas se van. Primero una, después otra y así sucesivamente. Verdaderamente, Sheldon es un artista formidable. El cine entra de nuevo en acción con su preciosa colaboración mágica. Sheldon necesita un abrigo y lo obtiene sin necesidad de ir a la sastrería. Luego exige la presencia de una colaboradora y la consigue. Lo mismo están en el escenario que en la calle. Lo que sucede cuando pasan detrás de un árbol. No hay prenda que 100 años dure, ni barba que no surja de pronto. Mejor que las escaleras rodantes es bajar los peldaños a saltos. Y ya estamos a la orilla del río, bajo los muelles del Sena, como en la letra de una canción. Esto se llama los peligros del beso o la barba contagiosa. La ayudante de Sheldon no parece darse cuenta de su nueva fisonomía. Una, dos y tres. Y lo que parecía una cosa es otra. De cómo el abanico de pluma se convierte en un pañuelo y el pañuelo en un periódico. La hoja impresa se rompe concienzudamente. Cuantos más pedazos se hagan, mejor saldrá luego el juego. El diario surge intacto. Y Sheldon finalmente acaba por perder la cabeza.